Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Hoy, 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora o convoca el Día Mundial Sin Tabaco. La campaña anual no tiene otro objetivo que el de concienciarnos sobre los efectos nocivos y letales de su consumo, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la organización para luchar contra la epidemia del tabaquismo y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, además de proteger a las futuras generaciones. Fue instaurado este día por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987 con el objetivo de llamar la atención mundial hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día, por tanto, es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco para el control de este. A todo esto, conviene saber que el consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Este año, el lema es «Cultivemos alimentos, no tabaco», y su intención es la de concienciarnos sobre las consecuencias negativas de las personas que tiene el tabaco, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas. La campaña también sirve como un llamamiento a la acción, ya que en ella se aboga por políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco y se implica a las partes interesadas de múltiples sectores en las actividades de su control. Las formas en las que el tabaco pone en peligro a la salud son, entre otras, el cáncer de pulmón, ya que fumar es la principal causa de este tipo de cáncer, responsable, por cierto, de más de 2/3 de las muertes en todo el mundo. La exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar o en el lugar de trabajo también aumenta el riesgo de padecerlo. Dejar de fumar puede reducir este riesgo casi de inmediato, pero es después de 10 años cuando se reduce aproximadamente la mitad desde un fumador. Sepan también que fumar es la causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una afección en la que la acumulación de mucosidad con pus en los pulmones provoca una tos dolorosa y terribles dificultades respiratorias. El riesgo de desarrollarla es particularmente alto entre las personas que comienzan a fumar a una edad temprana, ya que el humo retrasa significativamente el desarrollo pulmonar. También exacerba el asma, que restringe la actividad y contribuye a la discapacidad, por lo que el abandono temprano del hábito de fumar es el tratamiento más eficaz para retrasar su progresión y mejorar los síntomas del asma. Por otro lado, señoras y señores, a lo largo de la vida, los bebés expuestos en el útero a las toxinas del humo, a través del tabaquismo materno o de la exposición materna al humo ajeno, experimentan con frecuencia una disminución del crecimiento de los pulmones y de la función pulmonar. Los niños pequeños expuestos al humo ajeno corren el riesgo de agravamiento del asma, la neumonía y la bronquitis, así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores. A nivel mundial se calcula que 165.000 niños mueren antes de cumplir 5 años por infecciones de las vías respiratorias inferiores causadas por el humo de tabaco ajeno. Los que viven hasta la edad adulta siguen sufriendo las consecuencias para su salud con esta exposición, ya que las infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores en la primera infancia aumentan significativamente el riesgo de desarrollar esta patología. El objetivo de la campaña de este año es obtener la respuesta positiva de todos los países frente a la epidemia del tabaquismo mediante la plena aplicación de medidas de más alto nivel, lo que implica la formulación, la aplicación y el cumplimiento de las políticas de control de tabaco más eficaces destinadas a reducir la demanda de este. En cuanto a los padres, también deben tomar medidas para promover su propia salud y la de sus hijos, protegiéndolos de los daños causados por el tabaco. Gracias, señoras, señores. Hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar, tiempo de información que comenzamos con los titulares. Continuamos hablando de las elecciones municipales de este pasado domingo 28 de mayo y de lo que ocurre en nuestra provincia.
firmados los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Andújar con la Asociación Inserta y la Fundación Cuidar y Curar. El alumnado del programa para personas con discapacidad del Ayuntamiento ha realizado un taller de autonomía para fomentar su calidad de vida en el día a día. Reordenación del tráfico a partir de hoy por el comienzo de las obras en la Plaza de España. Hablamos con Pepe López y su libro Caminos de Ensueño, en el que nos cuenta poemas, letras o vivencias. El vehículo Lince de Elías Jándula consigue un nuevo récord en su participación en el Shell Eco Marathon, recorriendo 615 kilómetros con un litro de gasolina. Se lo contamos. El tsunami producido en todo el país con los resultados positivos para el Partido Popular ha tenido como consecuencia, ya saben, el adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio. Aún días después hay municipios dialogando y analizando lo que va a ocurrir, ya que sin mayoría absoluta algunos de ellos están obligados a realizar pactos para conseguir la alcaldía, como ocurre en varios de nuestra provincia y de los que estaremos muy atentos. Precisamente la provincia de Jaén ha sido líder en participación de votos en las elecciones municipales de este pasado domingo y se ha caracterizado también por este tsunami del PP, como ha ocurrido en Andújar. Pero aún así, el Partido Socialista ha conseguido la victoria en nuestra provincia en 50 municipios, 44 de ellos por mayoría absoluta, por lo que, como ha señalado Francisco Reyes, presidente de la Diputación y secretario del Partido Socialista en Jaén, los compromisos del PSOE van a continuar gobernando en la provincia. Sin ese trabajo intenso, en primer lugar durante los 4 años de legislatura en los municipios, tanto donde gobernamos como donde estamos en la oposición, ese trabajo intenso que se ha hecho en la precampaña y en la campaña electoral, evidentemente no hubiéramos tenido esos resultados que ha supuesto que el Partido Socialista gobernemos hayamos ganado la elección en 50 municipios, en 44 de ellos con mayoría absoluta, y también haber obtenido una mayoría absoluta en la Diputación Provincial, donde vamos a contar con 15 de los 27 diputados provinciales. Evidentemente, no eran los resultados que nos esperábamos. Creíamos que habíamos hecho méritos, gestión y trabajo y candidatura para obtener un mayor respaldo. Pero el Partido Socialista, a pesar de eso, insisto, hemos vuelto a ganar las elecciones en la provincia de Jaén. Habrá un proceso de análisis pueblo a pueblo donde se revise cuáles han sido los motivos en cada uno de los municipios por los cuales hemos tenido un resultado o hemos obtenido otro. El Partido Socialista mantiene todos y cada uno de los compromisos que adquirimos con la ciudadanía de los 97 municipios en la provincia de Jaén. En primer lugar, donde vamos a gobernar, no quitamos ni una coma de esos compromisos electorales, no son brindis al sol, los asumimos y daremos cuenta en el año 2027 del trabajo que hemos hecho en esos municipios, pero también en los municipios donde estemos en la oposición durante los próximos 4 años vamos a trabajar para intentar desde la oposición llevar adelante esas propuestas electorales. La ciudadanía se lo merece y especialmente aprovechando las oportunidades que vamos a tener en una provincia como la nuestra en torno a los fondos Next Generation, en torno a los fondos del nuevo marco comunitario de los fondos europeos. Después de haber oído los comentarios del presidente del Partido Popular, bueno, pues si el presidente del Partido Popular, Eli Domínguez, está contento con los resultados electorales porque ha doblado el número de alcaldías, pues me alegro por él, ¿no? Yo creo que si él está contento con ese resultado, imagínense ustedes cómo está el Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Jaén, donde hemos sido la fuerza política que ha ganado las elecciones en la provincia, donde hemos ganado en 50 municipios, donde la provincia de Jaén es la única provincia andaluza donde el Partido Socialista ha ganado en la capital y donde la provincia de Jaén es la única provincia andaluza donde el Partido Socialista va a gobernar la diputación con mayoría absoluta. Así que si el señor Eli Domínguez está contento después de haber anunciado a bombo y platillo que iba a ser el próximo presidente de la Diputación Provincial, imagínense cómo está el que le está hablando. Ahora vamos con noticias también de nuestra ciudad que han tenido lugar hace muy poquitos días y que son de interés
ya que son muy importantes para toda la ciudadanía. Les hablamos de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Andújar y la Asociación por la Formación Profesional, Integral y Social de la Persona, Inserta Andújar, que tiene como objetivo principal impulsar y apoyar proyectos sociales durante el año 2023, como el de emergencia social o el del centro de día Educar para Ser, enfocado a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Nos contaba más la concejala de Bienestar Social, ahora en funciones, Pepa Jurado. Es una entidad con la que ya llevamos colaborando tiempo. De hecho, ya firmamos un convenio de emergencia social hace algún tiempo. Y con quien también hemos trabajado dentro de la estrategia ERACI, porque fueron la entidad que dentro del tercer sector pues tuvo la subvención de ERACI, que en la que hemos trabajado pues de forma coordinada continuamente. En esta ocasión volvemos a firmar un convenio con esta entidad que también trabaja y que tan buenos resultados tiene con la población a la que atiende. Y es un convenio que incorpora tres programas de trabajo que van dirigidos a ayudar a familias desfavorecidas a través de programas de emergencia social, así como también a la activación del empleo, actividades dirigidas a la inserción laboral, y también otro programa dirigido a la atención a jóvenes, a menores y a jóvenes, un programa de acompañamiento que también, como digo, ha dado muy buen resultado en nuestra ciudad. Por tanto, volver a colaborar o reeditar la colaboración con entidades que trabajan bien, que funcionan y que además aportan beneficios a las personas de nuestro pueblo, a la ciudadanos y ciudadanas de Andújar, creo que es una buena noticia y bueno, por eso estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de haber vuelto a firmar este convenio. El alcalde de Andújar, ahora en funciones, Pedro Luis Rodríguez, valoraba muy positivamente este tipo de programas presentados por la entidad, ya que se ajustan a las necesidades, decía, de la población de las zonas más desfavorecidas de Andújar. Que es reflejo de las políticas por las que apuesta este tipo de gobierno, unas políticas sociales, ¿no? Según este convenio, como se ha estado explicando la concejala, es sobre todo para insertar en el mundo de laboral, en el mundo del trabajo, a las personas con más necesidades, ¿no? Estamos hablando de tres programas concretamente. Un programa que es para la formación. Evidentemente, desde el equipo de gobierno siempre insistimos en que hay que dar esa oportunidad para formarse a las personas más desfavorecidas para que puedan competir luego en el mundo laboral con el resto de ciudadanos. Por lo tanto, esta apuesta que hacemos por los servicios sociales, esta apuesta que hacemos del gobierno municipal por las personas que más lo necesitan, es la seña de identidad de este gobierno en políticas sociales. Por lo tanto, muy satisfecho, seguiremos apostando e invirtiendo dinero público para que se beneficien las personas con más necesidades de nuestra ciudad y sobre todo para que tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. Otro importante convenio de colaboración que se ha firmado es con la Fundación Cuidar y Curar para la puesta en marcha de los programas Actívate y Cuídate en Casa, que tienen como fin fortalecer y mejorar la atención sanitaria y el seguimiento de las personas mayores, tanto las que presentan un grado elevado de dependencia como las que no. Son programas que ya hemos tenido en Andújar, firmamos por segunda vez el convenio de ambos. Y lo que pretenden es facilitar una serie de mejoras o de poner a disposición los avances tecnológicos de nuestras personas mayores de la localidad. Concretamente, en el Cuídate lo que se hace es que mediante unos elementos tecnológicos se tiene un seguimiento de las personas que viven en su domicilio para poder estar pendientes y activar las posibles ayudas en caso de que haya ocurrido algo en el domicilio. Es una teleasistencia, pero mucho más avanzada de la que se tiene normalmente a través de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Tanto es así que es un sistema novedoso y un sistema muy bueno que algunos de los participantes en el anterior convenio pues, han decidido mantenerla después porque, bueno, pues
pues hace que el mayor se sienta más seguro y que sus familiares pues se sientan más tranquilos de saber que ante cualquier riesgo o cualquier incidencia van a estar puntualmente informados y sus seres queridos van a estar enseguida atendidos. Y por otra parte, el convenio Actívate, que lo que pretende es que las personas que, bueno, que aún tienen movilidad y que tienen posibilidades de salir, de desplazarse, pues, como dice el propio nombre del convenio, se les consiga mantener activos, se les fomente esa actividad que les va a permitir un envejecimiento activo y más saludable. El secretario del patronato de la Fundación, Gabriel Almagro, recordaba que es indispensable poder garantizar la independencia todo lo posible a nuestros mayores, con seguridad para ellos y su familia, y que esto se consigue con este tipo de iniciativas. Para nosotros, como Fundación Cuidar y Curar, es un motivo de alegría firmar un convenio más con el Ayuntamiento de Andújar. Y aunque a nosotros se nos conoce aquí porque somos los gestores de la residencia del antiguo seminario de los Padres Paules, la Fundación Cuidar y Curar surge como una fundación de investigación. Nuestro objetivo primero era buscar la fórmula de garantizarle a los mayores los mejores cuidados posibles y la mejor atención posible en un contexto como en el que estamos viviendo, con un envejecimiento profundo de la población. Estamos el año que viene entra en edad de jubilación los primeros nacidos durante el baby boom, los nacidos entre, que es la generación que de los que nacieron entre el 57 y el 77, y nos podemos encontrar en el horizonte de que en el 2035, que está ahí a la vuelta de la esquina, por mucho que nos parezca que resta mucho tiempo, la población, el grupo poblacional de la tercera edad en España será el más numeroso de la pirámide de población, con más del 40% de la población. Eso no hay recursos asistenciales que se puedan mantener. Y además, conscientes de que cada vez más, cuando se llega a la edad de la jubilación, se llega en mejores condiciones y que la persona tiene que garantizar su independencia, pues desde el 2014, en que se creó esta fundación, estamos trabajando en temas de I+D+I para cómo garantizar la permanencia del mayor en su casa de forma independiente el mayor tiempo posible, pero al mismo tiempo dándole seguridad al mismo mayor y a su entorno familiar, porque en muchos casos las personas mayores viven solas. En ese contexto es en el que surgen los programas de los que hoy hemos firmado convenio, el Cuídate y el Actívate, que son dos iniciativas que nos financia el 0,7% del IRPF de lo que marcamos en nuestra declaración de la renta, y se nos conceden determinados programas con una cuantía, y hemos seleccionado un determinado número de ayuntamientos en Andalucía, entre los cuales está Andújar. Es el segundo convenio que firmamos del Cuídate y el segundo convenio que firmamos del Actívate, y como ha dicho antes Pepa, pues la verdad es que participantes en el anterior Cuídate, una vez que han conocido las prestaciones, la seguridad y la tranquilidad que le da este servicio, han decidido optar por su mantenimiento, porque además es un servicio que cuando se lo prestamos a los residentes de los municipios, los que estamos implantados, pues tiene un coste muy, muy bajo. No voy a hacerle publicidad porque no es el objetivo, pero lo que sí nos da es mucha tranquilidad que sea también aceptado por la población, y al mismo tiempo quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Andújar por la acogida que nos da siempre en cualquiera de las iniciativas que le planteamos. De nuevo, el alcalde destacaba que con este convenio se marca un hito importante en la mejora de la calidad de las personas mayores en Andújar. Esta es la forma de gobernar que tenemos este equipo de gobierno, ¿no? Siempre lo hemos pensado, que hay que gobernar para el futuro de la ciudad, y así lo hacemos, ¿no? Son dos convenios fundamentales para garantizar el envejecimiento activo y saludable. Por una parte, el convenio para que las personas mayores puedan sentirse mucho más activas y puedan realizar más ejercicio y su movimiento. Y por otra parte, ese convenio que es una atención a las personas mayores para que puedan estar el máximo tiempo en su casa, ¿no? Es la Fundación Cuidar y Curar con quien hemos firmado estos convenios, que precisamente es la fundación que está gestionando el seminario de los Padres Paules. Ustedes recordarán que esa propuesta que hicimos hace unos años no fue apoyada prácticamente por ningún partido de la oposición en el Ayuntamiento de Andújar, porque todos dudaban de esa inversión que había que realizar y de que eso estuviera funcionando, ¿no? Pues unos años después, prácticamente dos años después, es una realidad que tenemos una residencia para personas mayores con 80 residentes aproximadamente, con lo cual hemos evitado
que vecinos y vecinas de Andújar tengan que desplazarse a otras ciudades para buscar residencia y que las familias tengan que desplazarse. Por lo tanto, es una realidad la que hemos conseguido de tener unos 80 residentes en esta residencia. Y no solamente eso, sino que ahora seguimos firmando convenios, preocupándonos por ese envejecimiento activo y saludable de las personas mayores. Como ha dicho el responsable de la fundación, cada año tendremos más personas que necesitarán de esa residencia o de esos cuidados. Y esa es la apuesta de este equipo de gobierno. Nos preocupamos de todos los sectores de la población, desde la gente más joven con su deporte, con educación, pero es fundamentalmente importante cuidar a las personas mayores. Y eso es lo que estamos haciendo, esa es la política que estamos realizando desde este equipo de gobierno. Más noticias. El alumnado del Programa para Personas con Discapacidad de la Concejalía de Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad de Oportunidades de nuestro ayuntamiento ha llevado a cabo un taller sobre fomento de autonomía enmarcado en este programa. La actividad tiene como objetivo promover la autonomía en personas con diversidad funcional, brindándoles habilidades relacionadas, por ejemplo, con el autocuidado, la limpieza e higiene del hogar, la compra, la nutrición y la alimentación, el conocimiento y uso de medios de transporte, así como la realización de gestiones para pedir cita médica, entre otras. Durante la sesión, los participantes han tenido la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la importancia de una dieta equilibrada y saludable, y también aprender a elaborarla. De esta forma, se busca empoderar a los alumnos proporcionándoles herramientas para promover su pleno desarrollo personal en actividades del día a día, de la vida cotidiana, y por tanto alcanzando una mayor independencia, decía la concejala responsable de este área, María Jesús Expósito, ahora en funciones, que es fundamental proporcionar a este colectivo las habilidades necesarias para desenvolverse en su vida diaria de forma autónoma y satisfactoria, y ha resaltado lo positivo de este taller, que, como ya hemos dicho, contribuye al desarrollo personal, a la independencia y también a la inclusión y a la calidad de vida de las personas con discapacidad, creando, como decía la responsable del área, entornos más accesibles y proporcionando los recursos para ello. En otro orden de cosas, le comunicamos que el Ayuntamiento de Andújar y la Policía Local han informado sobre la reordenación del tráfico en la zona céntrica de nuestra ciudad ante el comienzo de las obras de humanización en la Plaza de España y la continuación de las mismas en Plaza de la Constitución. Recordemos que esta actuación está enmarcada en el proyecto para la mejora de la movilidad urbana y sostenible y que cuenta con una subvención de 1,39 millones de euros con el objetivo de unificar ambas plazas con elementos de diseño urbano y zonas verdes nuevas, dando mayor visibilidad y realce a los edificios monumentales y reduciendo el tráfico innecesario y creando nuevas zonas de paseo y convivencia. Por ello, desde hoy, 31 de mayo, y hasta el final de las obras, los accesos a esta zona de la ciudad quedarán restringidos desde la Avenida de Andalucía por calle Tercia, desde Plaza del Sol por Altozano Virgen María y desde calle Ibáñez Marín por Juego Pelotas y Doctor Montoro. No obstante, sí se permitirá el acceso a las zonas a residentes, servicios prioritarios, taxis y carga y descarga. Igualmente, para el acceso de estos vehículos a calle José María González, se realizará por calle Tercia, Feria, Santa María y Virgen de la Esperanza, con salida por calle Serpiente, teniendo en cuenta el tramo de doble sentido. Noticia que le destacamos también. Hemos hablado con Pepe López, que después de un primer libro llamado Por tu camino, se ha animado a editar un segundo libro, Caminos de ensueño, en el que recopila vivencias, poemas, canciones o fotografías, entre otras. Y además, con mucho éxito. Está teniendo mucho éxito. La verdad que yo no lo esperaba tan que tuviera tanto éxito. Lo están recibiendo mi gente, como yo digo, bastante bien, y resulta de que de los 200 que editaron, pues no me quedan nada más que 20. No. ¿Sabes? Así que ha respondido el pueblo como yo lo esperaba. Y Radio Andújar. El viento va muy deprisa, desde el llano a la montaña, cargado con el mensaje, el destinatario aguarda. Buenos días, buena gente, Radio Andújar te acompaña.
Como ya les hemos dicho, en este libro hay, por supuesto, poesía, como acabamos de escuchar de Pepe López, y también vivencias, algunas muy características, y de cómo fue la primera vez que subió Pepe a la romería. El libro se cuenta, hay un popurrí de cosas, ¿sabes? Vivencia de cuando yo escribí, de las primeras letras que yo escribí por Sevillana, hace ya muchísimos años de esto. Y el libro también habla de algo también de flamenco, del palo de la Siguirilla, del palo de la Soleá, de Paco Alpeca, nuestro Paco Alpeca, que ya está en la gloria, y de Illanda, uno de los antiguos cantadores de aquí, de Rafael Romero, el Gallina. Y entonces, pues, ese es, y muchas fotografías de Andújar, del santuario, ¿sabes? La fotografía de Ramón Utrera, maravillosa, muy bonita, de recuerdos de la primera vez que yo me metí debajo de una fotografía debajo de la Virgen de la Cabeza, procesionando aquí en la ciudad. En fin, yo creo que el libro está bastante bien. El prólogo lo hace Francisco Fuentes Chamocho, también muy famoso. Pues el libro, como ya te digo, una recopilación de fotografías muy bonitas de la sierra, Sierra Morena. Andújar vive su historia de claridad olivada, al compás acrisolada, recreando su memoria. La sierra es alta custodia, el Guadalquivir un beso, al fulgor de su embeleso, y una de luz torneada se hace brisa requebrada entre el breñar y el cantueso. Mucha poesía. Vivencia en el libro, por ejemplo, de que la primera vez que yo subí al santuario, yo vivía en la calle Larga, y frente a nosotros había unos vecinos que tenían un camión, y como tú sabes, antiguamente se iba en camión al santuario. Entonces yo, siendo muy chico, no sé qué edad tendría, muy pequeño, pues resulta de que me cuelo en el camión, y debajo de uno de los bancos que te ponían, me acurruqué allí. Y la gente no se dio cuenta de que yo estaba allí. Cuando llegamos al santuario fue, pero bueno, ¿este qué hace aquí, el Pepín? ¡Madre mía! Resulta de que me escapé de mi casa. Claro, en aquella época no se podían comunicar con mi padre ni nada, por teléfono, ¿sabes? Así que cuando, bueno, pues ya está. Cuando regresé me dio una paliza mi padre. ¡Madre mía! Con el éxito de este libro que nos decía Pepe López es todo un orgullo para él, también nos recordaba dónde podremos encontrarlo. Está teniendo, como ya te he dicho, mucha repercusión, la gente la acepta bastante bien. Ahora me dicen por la calle, ya he leído tu libro, es precioso, un orgullo. El punto de venta hay en la churrería de la plaza, el Pedro, hay en la calle La Palma, en un centro de donde venden lotería y la calle La Palma, también hay en el Florida, en el Bar Florida, y ya, bueno, en el centro de mayores de Andújar, ahí también, en la sociedad del centro se ha. Y yo, pues claro, pues lo llevo, siempre lo harto con mi mochila, y como conoce mucha gente por la calle, pues. Antes de finalizar, toca felicitar al Instituto Jándula de nuestra ciudad, que con el alumnado de Bachillerato Tecnológico y acompañados por el profesorado de Tecnología Manuel Barbero y José Víctor Torrellas, ha logrado un éxito espectacular en categoría de combustión interna en la nueva edición de la Shell Eco Marathon, recorriendo con un litro de gasolina la increíble distancia de 615 kilómetros, batiendo todo su récord con el vehículo Lince 4.4 Eco Jándula, con el que ya ha participado unos días en este prestigioso evento tecnológico, y sin duda es un premio a un gran trabajo y sacrificio, no desde ahora, sino desde hace años, en los que el vehículo Lince ha ido innovando, ha ido mejorando y se ha convertido en una clara apuesta por la tecnología y realizada por el alumnado del Instituto Jándula, como les decimos, un apasionante proyecto con el que se forman los futuros ingenieros de nuestra ciudad. Hasta aquí las noticias. Gracias, señoras y señores, como siempre, por estar ahí. Buen día, hasta mañana.
Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.